existe discapacidad cuando se tiene un sueño y valor para alcanzarlo. Jesús es un claro ejemplo de ello, pues pese a tener deficiencia intelectual del 65% e hipoacusia bilateral, a sus 16 años ha tenido una exitosa trayectoria deportiva, ya que ha ganado medallas en diversas competencias de natación, clasificación S14. Competí fue en Tijuana, el 2013, me gané el medalla de plata. Y ahí el otro para Olimpiada fue en el Morelos, Cuernavaca, fue el 2014. Y ahí gané 3 medallas de plata. Y luego las Olimpiadas del 2015 fue el otro. Jesús, quien es originario de Toluca, asegura que su entrega y pasión lo han llevado a ser mejor cada día, realizando lo que más le gusta. Me siento libre y feliz para hacer mejor la competencia, para llegar a mi meta. Quienes lo rodean lo admiran, pues dicen que para José no existen barreras. Me siento muy orgullosa de estar entrenando a este Jesús, porque es una persona sana, es una persona alegre y es un ejemplo a seguir para todos los nadadores. Es muy fuerte, tanto psicológicamente como físicamente, aunque tiene sus limitaciones propias del oído. Desde los 4 años, este joven practica la natación y actualmente ya se prepara para ir a la Paralimpiada Nacional 2016 en Acapulco, a realizarse del 8 al 16 de junio. Ahorita tengo que entrenar dos semanas para que ya que me coro mi tiempo y las pruebas que gané y esto, y vamos por oro. Y la voy a ganar, yo sí puedo. Su mayor sueño es participar en los Juegos Olímpicos y conocer a Michael Phelps. Con imágenes de Rafael Fuente, Fátima Gómez, Antena 125.